Hola, buenos días. En este vídeo les voy a hablar de cómo se inicia un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Lo primero que hemos de tener claro es que el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene un monopolio absoluto en cuanto a la iniciativa procesal ante la Corte. Nadie que, sea el, que no sea el fiscal podrá iniciar un asunto ante este alto tribunal internacional. Ahora bien, el Estatuto de Roma prevé hasta tres modos distintos para incitar la iniciativa del fiscal ante la Corte Penal Internacional. El primero es que un Estado parte en el Estatuto de Roma puede remitir al fiscal una situación en la que parezca que se han cometido uno o varios crímenes internacionales que entren dentro de, eh, de la competencia de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, el fiscal, actuando de oficio, puede iniciar un examen preliminar de una situación en la que igualmente parezca haberse cometido uno o varios crímenes dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional. Hemos de tener en cuenta en este segundo eh, momento que, si bien los particulares no tenemos iniciativa procesal, sí tenemos la posibilidad de dirigir comunicaciones escritas a la Oficina del Fiscal informándole de posibles comisiones de crímenes internacionales. La tercera posibilidad consiste en que el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, dedicado al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, remite al fiscal una situación en la que también parezca a primera vista que se han cometido algunos de estos crímenes. Antes de que el fiscal eh, realice su acción procesal ante la eh, Corte Penal Internacional, se tienen que cumplir unas condiciones previas. Estas condiciones previas varían en función de quién sea el que incite la acción fiscal. Si la acción fiscal le incita a un Estado parte, o si es el propio eh, fiscal quien de oficio eh, realiza un examen preliminar, entonces la Corte podrá únicamente ejercer su competencia entre la, eh, si uno o varios de los Estados siguientes son partes en el Estatuto. Puede ser, en primer lugar, el Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen o crímenes de que se trata. O si estos crímenes se han cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el estado de matrícula de dicho buque o aeronave. Alternativamente, puede ser el estado parte, el estado del que sea nacional, el presunto eh, autor de los crímenes internacionales. Por otro lado, si quien incita la acción fiscal es el Consejo de Seguridad de la ONU, la única condición previa que se requiere, es que el Consejo de Seguridad haya adoptado una decisión actuando en el ámbito del capítulo 7 de la Carta. En este caso, y solo en este caso, la solicitud del Consejo de Seguridad podrá referirse a cualquier Estado, es decir, también a Estados terceros, por lo tanto, a Estados que no son parte en el Estatuto de Roma. La siguiente fase sería la apertura de una investigación. Después del examen preliminar que ha realizado, el fiscal puede llegar a una de estas dos conclusiones. Por un lado, si llega a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional una petición o solicitud de autorización acompañándola de la documentación acreditativa pertinente. Hay que decir que en este caso, las presuntas víctimas de los crímenes eh, respecto a los que se refiere a esta situación podrán presentar observaciones escritas y orales ante la sala de cuestiones preliminares. Si la sala de cuestiones preliminares autorizase el inicio de una investigación, eh, para ello tendrían que darse dos condiciones. Por un lado, que la sala considere que hay fundamento suficiente para abrirla y, además, que considere que el asunto parece corresponder, en apariencia, a la competencia de la Corte Penal Internacional. Si la sala de cuestiones preliminares se niega a autorizar la apertura de la investigación, el fiscal tiene dos posibilidades o bien podrá recurrir ante la sala de apelaciones, o bien podrá en un momento posterior presentar otra petición a la sala de cuestiones preliminares basándose en hechos o pruebas nuevos pero referidos a la misma situación. Si alternativamente el fiscal considera o llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para abrir una investigación, entonces deberá notificar su conclusión motivada tanto a la Sala de Cuestiones Preliminares como, en su caso, al Estado que le remitió la situación o al Consejo de Seguridad, si este fuera el caso. Tanto el Estado remitente como el Consejo de Seguridad, en su caso, podrán solicitar ante la Sala de Cuestiones Preliminares que se revise la decisión del fiscal. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el fiscal también posteriormente podrá volver a examinar hechos o pruebas nuevos relativos a la misma situación. El último paso antes de que se inicie el juicio, antes de que se inicie el procesamiento, es la confirmación de los cargos antes del juicio. Hay que tener en cuenta que tras iniciar el fiscal una investigación, sólo remitirá a un asunto a la sala de cuestiones preliminares en primer lugar para comprobar que no existe ninguna causa de inadmisibilidad. La sala de cuestiones preliminares podrá declarar inadmisible un asunto solo por dos razones. La primera causa de inadmisibilidad consiste en que el asunto haya sido ya juzgado o esté siendo investigado y juzgado por un tribunal nacional de un Estado parte. Hay que recordar que la competencia de la Corte es complementaria o subordinada respecto de la jurisdicción de los tribunales nacionales de los Estados partes. La segunda causa de inadmisibilidad sería que la Sala de Cuestiones Preliminares considerara que el asunto que le remite el fiscal no es de la gravedad suficiente como para justificar la actuación de la Corte Penal Internacional. Tras producirse la entrega forzada de la persona imputada a la Corte Penal Internacional o bien incluso en los casos de comparecencia voluntaria de la misma ante la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá celebrar una audiencia específica para confirmar los cargos sobre los que se basa la petición del fiscal para el procesamiento de la persona o personas implicadas. En este caso, el fiscal deberá presentar respecto de cada cargo acusatorio pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el, imp el imputado cometió el crimen o crímenes de los que se le acusan. Además, el imputado tiene derecho a la defensa y podrá impugnar tanto los cargos acusatorios como impugnar las pruebas presentadas por el fiscal o incluso llegar a presentar nuevas pruebas. La sala de cuestiones preliminares tiene una doble alternativa. Por un lado, confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una sala de primera instancia de la Corte Penal Internacional para que se inicie su procesamiento penal. Pero también puede no confirmar todos o algunos de los cargos presentados por el fiscal respecto de los cuales se haya determinado que las pruebas son insuficientes. Quiero concluir señalando que si la sala de cuestiones preliminares confirma los cargos, todos o algunos de los presentados por el fiscal, entonces se iniciará el procesamiento del imputado ante una sala de primera instancia de la Corte Penal Internacional. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.